Saludos a todos los pastores, seminaristas y creyentes que asisten al seminario en línea de Shincheonji, El testimonio a las parábolas de los misterios del cielo y sus realidades. Soy el presentador Cho Yong-hyun. La razón por la que podemos testificar el significado y la verdadera realidad de las parábolas en Shinchanchi Iglesia de Jesús es porque todas las parábolas se han abierto claramente cuando ha llegado el tiempo prometido y existe el pastor prometido que ha visto y escuchado todos los misterios del reino de los cielos al lado de Jesús. Hoy espero que se tome el tiempo para verificar el significado de la realidad de la parábola que será la clave para resolver el misterio del cielo y obtenga una valiosa iluminación. Oremos juntando nuestros corazones. Verdadero y Santísimo Padre Dios, estamos realmente agradecidos por permitirnos llevar a cabo el seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de las parábolas de los misterios del cielo y sus realidades a todo el mundo. Hoy, cuando toda la obra de Dios ha sido cumplida y manifestada en la realidad hay demasiadas almas anhelando la palabra de dios le agradecemos por enviar al mensajero y al pastor prometido en un momento así en este tiempo muchas personas han venido en este lugar anhelando y para conocer el reino de dios por favor recuérdales y déles ojos para ver Oídos para oír y corazones para entender. Que cuando la palabra preciosa del cielo sea testificada, todos comprendan y que sea un tiempo de gracia y emoción donde le demos la honra y gloria a usted. Oramos todo esto en el nombre de Jesús, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. En el testimonio a las parábolas de los misterios del cielo y sus realidades, el día de hoy escucharemos el testimonio sobre la montaña, piedra e ídolo figurativos. Démosle la bienvenida al instructor Pexon Juan de la tribu de Tadeo, que compartirá la palabra el día de hoy pastores seminaristas y santos de todo el mundo que están participando en el seminario de shinchonji el testimonio de las parábolas del misterio del cielo y sus realidades es un placer conocerlos Mi nombre es Hek Song won, instructor del centro que aprendió la palabra revelada del líder de la tribu de Tadeo de las doce tribus de Shincheonji. El líder de nuestra tribu aprendió las palabras de la teología revelada del presidente de Xinjiangxi y Manji. En este tiempo, deseo que pueda escuchar el testimonio de las parábolas del misterio del cielo y sus realidades y sea un tiempo de convertirnos uno en Dios. Las palabras que testificaré hoy es la lección introductoria 15, monte, piedra e ídolos figurativos. Pienso que los pastores conocerán muy bien sobre esto. Sin embargo, les agradecería que puedan escuchar una vez más lo que testificaré el día de hoy. En la Biblia hay montes, piedras e ídolos físicos y hay montes, piedras e ídolos espirituales. El monte físico es un monte literal, como el monte de Sinaí, donde Moisés vio a Dios. Y respecto a las piedras físicas en Éxodo capítulo 24 versículo 12, Dios escribió la ley y los mandamientos en tablas de piedra y les y se las dio a Moisés. Las tablas de piedra eran piedras físicas. Y el ídolo físico es el becerro de oro que hizo Aarón en los días de Moisés. No conocemos ya los creyentes sobre las cosas físicas. Sin embargo, en las profecías de la Biblia también hay montes, piedras e ídolos espirituales que están en parábolas. ¿Y qué significado tienen? Veamos primero la respuesta a las parábolas. El verdadero significado del monte figurativo es la organización como una iglesia, un templo. ¿Y cuál es la piedra figurativa? La piedra representa la palabra del juicio y el pastor que ha recibido la autoridad de juicio. ¿Y qué son los ídolos figurativos? Quiere decir un falso maestro, es decir, un falso pastor. Explicaré por qué surgió tal respuesta a la parábola a través de la Biblia. Primero, déjeme explicar sobre el monte figurativo. Un monte es un lugar más alto que el terreno plano y está formada por mucha tierra, piedras y árboles. ¿No estarán los montes espirituales hechas de tierra, piedras y árboles espirituales? Por lo que hemos escuchado anteriormente, tierra, árbol, piedra espiritual, representan a personas. Entonces, un monte espiritual es una organización de muchas personas. Incluso en el mundo, cuando hay mucha gente reunida, se expresa que hay un monte o un mar de personas. Y en el mundo de la fe, ¿cuál es la organización donde muchas personas se reúnen? ¿Es la iglesia? ¿El templo? Entonces, en la Biblia, las iglesias, los templos y otras organizaciones similares se comparan con montes. Para encontrar el monte espiritual en la Biblia, leamos la parábola del monte Mateo 24, versículos 15 al 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Mateo 24 es una profecía de lo que sucederá en la segunda venida del Señor. Y dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Aquí, la abominación desoladora son los destructores que pertenecen a Satanás. Y el lugar santo significa el lugar donde está Dios, el templo. Si es así, ¿no significaría que un destructor perteneciente a Satanás entró en el templo de Dios y los llevó cautivos? ¿Qué debemos hacer para recibir la salvación? Por lo que dice, huyan a los montes. Entonces, en la segunda venida del Señor, ¿no significaría que hay un monte de salvación a la cual debemos huir? Si estas palabras se cumplen en nosotros, ¿a qué monte le gustaría huir? ¿Al monte de Chiri? ¿Al monte de Hanla? ¿O se salvará yendo al monte Everest, la montaña más alta del mundo? Debemos entender que el monte del que habló Jesús no es un monte físico, sino un monte espiritual. Debemos entender el verdadero significado de esta parábola a través de la Biblia y entrar al monte prometido de la salvación. Ahora leamos Isaías capítulo 2, versículo 2 al 3 para descubrir el verdadero significado del monte figurativo. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será conformado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Se dice que el monte de la casa de Jehová aparecerá en los postreros tiempos. Aquí, casa significa el templo, la casa de Dios. Y el monte del templo será como cabeza de los montes. ¿Se está refiriendo a un monte físico? No se refiere a un monte físico, sino al monte figurativo, el templo de Dios. Lo alto se compara con el monte más alto porque el templo donde Dios está tiene el nivel más alto de la palabra. Organizaciones como iglesias y templos de donde proviene la palabra de Dios es la realidad del monte espiritual. Sin embargo, ¿cuántos tipos de montes aparecen en las profecías de la Biblia? Hay tres tipos de montes en las profecías de la Biblia. Cuando la profecía se cumpla, aparecerán tres tipos de personas. El apóstata, el destructor y el salvador aparecerán según el orden de la profecía. Entonces, aparecen tres tipos de montes, que son los grupos de personas. Es el monte de la apostasía, el monte de la destrucción y el monte de la salvación. En primer lugar, ¿qué es el monte de la apostasía? Es una organización de apóstatas. La apostasía significa que los pastores y el pueblo que pertenece a Dios abandonan el pacto con Dios y son transferidos de pertenecer a Dios a pertenecer a Satanás. Hay un monte representativo de la apostasía mencionada en la Biblia y es el huerto de Edén en Génesis. En Génesis capítulo 2, Dios le confió a Adán el huerto de Edén y le ordenó que lo gobernara. Sin embargo, Adán abandonó el pacto de Dios, comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y se pasó a Satanás, por lo que el huerto del Edén se convirtió en pertenencia de Satanás. También, cuando vemos en el Apocalipsis, hay otro monte de la apostasía que cambia su pertenencia. Está en Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 13 versículo 6 aparece el tabernáculo del cielo. Este tabernáculo del cielo es el templo de Dios. En los contenidos que sigue, menciona que los santos en el tabernáculo del cielo adoraron a la bestia y recibieron la marca de la bestia en sus frentes y manos, es decir, han apostatado. Por lo tanto, el tabernáculo del cielo que apostató es la realidad del monte de la apostasía que cambió su pertenencia de Dios a la de Satanás en el tiempo de la segunda venida del Señor. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 8, una gran montaña ardiendo en fuego es precipitada en el mar. Este gran monte ardiendo en fuego es el monte de la apostasía que es juzgado y desechado por el mundo y es el tabernáculo del cielo que apostató en Apocalipsis capítulo 13. Entonces, ¿cuál es el monte de la destrucción? En Jeremías capítulo 51, versículo 25 dice, hay un monte destruidor que destruyó toda la tierra. Y en Apocalipsis capítulo 18, versículo 2 al 3, vemos a Babilonia que destruyó a las naciones con el vino del furor de la fornicación. Babilonia es la realidad del monte del destructor que destruyó al mundo entero. Pero, esta Babilonia se refiere al antiguo reino físico. No es así. En Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 al 5, vemos una ramera y una bestia de siete cabezas y diez cuernos. Y en la frente de la ramera está escrito Babilonia. Como ha oído de la bestia, Figurativa, esta ram, eh, ramera y las bestias son un falso pastor, una organización de destructores, que también son comparados a montes en el libro del Apocalipsis. Leamos Apocalipsis 17, versículos 9 al 10. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. En Apocalipsis 17, versículos 9 al 10, se dice que las siete cabezas de la ramera son siete montes y siete reyes. Como habrá escuchado anteriormente, la cabeza se refiere al pastor. Al rey espiritual y los siete montes representan a siete iglesias gobernadas por los siete pastores. Este monte es el monte representativo de la destrucción en el apocalipsis. Entonces, ¿ya ha aparecido la realidad? ¿No deberíamos averiguar si la realidad realmente ha aparecido? Si escucha más de esta palabra, podrá comprobar hasta la realidad que apareció según la profecía. Así, hemos visto sobre el monte de la apostasía y el monte de la destrucción. ¿Y a qué monte debemos ir nosotros? Debemos ir al monte de la salvación, ¿correcto? Entonces, tengo mucha curiosidad acerca de qué tipo de monte es el monte de la salvación. Vamos a escuchar las palabras de Jesús. Veamos las palabras en Mateo capítulo 24, versículos 15 al 16 que hemos leído primero como versículo de parábola y entendamos juntos el significado. Cuando se dice, cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, este lugar santo es el templo de Dios. Ya que la abominación desoladora está en el lugar santo, este lugar cambia su pertenencia a ser el monte de la apostasía. Y la abominación desoladora, que es la organización de los destructores, es el monte de la destrucción. Ahora, ¿qué clase de monte es el monte a la que debemos huir cuando sucedan estas cosas? Correcto, es el monte de la salvación. Isaías capítulo 2, versículos 2 al 3 nos dice en los postreros días el monte de la casa de Jehová será cabeza de todos los montes y correrán a él todas las naciones entonces qué clase de monte es el templo de dios que aparecerá en los últimos días en apocalipsis 14 versículos 1 al 3 vemos que el lugar donde se encuentran Dios y Jesús es el monte de sión y en apocalipsis 15 versículos 4 al 5 la realidad de este monte de sión es el templo del tabernáculo del testimonio donde todas las naciones vendrán a adorar. Cuando dice que todas las naciones vienen a adorar, no es lo mismo que dice en Isaías capítulo 2, versículo 2. El templo del tabernáculo del testimonio es un lugar donde se testifican los eventos de la apostasía, destrucción y salvación según el Apocalipsis. Entonces, ¿ya apareció este templo del tabernáculo del testimonio? Sí, es Shincheonji, la Iglesia de Jesús, el templo del tabernáculo del testimonio que apareció hoy como se prometió en el Apocalipsis. Debido a que Dios y Jesús están juntos aquí, podemos testificar tanto de los secretos del reino de los cielos como las profecías y su cumplimiento. Además, ¿no están todas las naciones reuniéndose para escuchar de esta palabra de testimonio? Todos los pastores y creyentes que están escuchando de estas palabras, realicemos el secreto del reino de los cielos y entremos todos al monte prometido de la salvación. Espero sinceramente que reciba y disfrute todas las bendiciones del reino de los cielos y la vida eterna en el templo donde están Dios y Jesús. Esta vez aprenderemos sobre la piedra figurativa. El verdadero significado de la piedra figurativa es la palabra de juicio y el pastor que tiene la autoridad de juicio. Usando las características físicas de una piedra que es dura y que quebranta, la piedra figurativa es la palabra de juicio que quebranta la falsa doctrina de Satanás y juzga a los malvados y es el pastor que ha recibido la autoridad de juicio. Para una explicación de la piedra espiritual, leamos la parábola de la piedra en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. En la segunda venida del Señor, Jesús prometió que daría el maná escondido y una piedrecita blanca al que venciere. ¿Qué es la piedrecita blanca que recibe el vencedor? No estará diciendo que le daría una piedra blanca literal, ¿verdad? En el capítulo 2 del libro de Daniel, se profetiza que una piedra cortada herirá un ídolo para juzgar y establecer un reino eterno. ¿Es esta piedra la que destruirá los ídolos y construirá el reino eterno una piedra física? Echemos un vistazo a la realidad de la piedra espiritual figurativa a través de la Biblia. Hay dos tipos de piedras espirituales: la piedra de Dios y la piedra de Satanás. Primero, veamos la piedra de Dios en la Biblia. Leamos Isaías 28, versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así, He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. En Isaías 28, versículo 16, está escrito que Dios ha puesto una piedra en Sión. Una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Y lo importante es que el que creyere no se apresure. Entonces, no significa que debemos creer en esta piedra para recibir la salvación. ¿Y cuál es la realidad de esta piedra en la que debemos creer según la palabra? Esta profecía se cumplió en la primera venida de Jesús. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 6, se dice que Jesús es una piedra viva, preciosa. También dijo que esta piedra es la piedra que fue puesta en Sion, la cual fue profetizada en Isaías 28, versículo 16. La realidad de esta piedra en Sion en la que deben creer era Jesús. Entonces, ¿por qué se compara Jesús con una piedra? En los días de Moisés, en Éxodo capítulo 24, versículo 12. Dios escribió la palabra de Dios en tablas de piedras físicas y los hizo juzgar por esas palabras. En la primera venida, Dios escribió las palabras en la tabla del corazón de Jesús e hizo juicios basados en esas palabras. Por lo tanto, Jesús, que tenía escrita la palabra, fue la realidad de la piedra espiritual. Y en Juan capítulo 5, versículo 22, se dice que Dios confió todo juicio a Jesús. ¿No significa esto que Jesús tiene la autoridad para juzgar? En Juan capítulo 12, versículo 48, está bien descrito con qué juzga Jesús. Así que leamos Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Jesús dijo, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. A través de esta palabra, podemos ver que Jesús juzga por las palabras que recibió de Dios. La palabra de Dios era la autoridad para juzgar. Entonces, ¿a quién juzgó Jesús en el tiempo de la primera venida? En Mateo capítulo 23, Jesús juzgó a los escribas y fariseos quienes eran los falsos pastores corrompidos de Israel físico en su tiempo, diciendo, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, revelando sus identidades y sus pecados. Sin embargo, los escribas y fariseos, que eran los pastores de la época, consideraron las palabras de Jesús como un insulto y en cambio condenaron a Jesús quien había recibido la autoridad de juicio y lo llamó como hereje y lo persiguieron. En ese tiempo, los que escuchaban a Jesús y se arrepentían podían salvarse, pero los que perseguían, en lugar de escuchar a Jesús, eran juzgados por las palabras de Jesús, que se convirtieron como una piedra para juzgarlos. Entonces, ¿quién recibirá la autoridad para juzgar en la segunda venida del Señor? En la segunda venida del Señor en Apocalipsis capítulo 2 versículo 17, Jesús prometió, al vencedor le daré una piedrecita blanca. Esta piedra blanca es la palabra de juicio. Entonces, ¿quién es el vencedor que recibió esta palabra de juicio? La piedra blanca. El vencedor... Se refiere al que vence a los nicolaitas, el grupo de Satanás que entró al tabernáculo en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Además, en Apocalipsis capítulo 10 es el que recibió y comió el libro abierto del ángel. Y en Apocalipsis 16 es la copa que contiene la ira de Dios, el pastor que juzga a los apóstatas y destructores con la palabra de testimonio. Sobre este contenido lo escuchará más en detalle adelante. En el cumplimiento del Apocalipsis, como se muestra en estas palabras, aparecerá el vencedor que vence y recibe de Jesús una piedra blanca. El hecho de que Jesús le haya dado una piedra blanca al que vence significa que lo ha hecho juez. El juicio aquí no es juzgar de las cosas terrenales sino que se refiere a la autoridad de juicio sobre el bien y el mal. Pastores y creyentes que desean el reino de los cielos y la vida eterna. Hoy, según la Biblia, si ha aparecido un vencedor, ¿no deberíamos averiguar quién es este vencedor? Siendo uno con el pastor prometido que recibió la piedra blanca de juicio de Jesús hoy en día, Espero que también reciba la piedra blanca, llegue a comprender la verdad y se convierta en un canal de bendición que lleve a muchos a la salvación. Y también está la piedra de Satanás. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 31 al 33, se menciona la roca de los enemigos. El enemigo de Dios es Satanás, el diablo y la roca de Satanás es el falso pastor de Satanás. En 1 de Corintios capítulo 10 versículo 4 se dice que Cristo es la roca. Así que está la roca de Dios y la realidad de la roca del enemigo en la referencia es el falso pastor que recibió la palabra de Satanás. En Apocalipsis capítulo 6 versículos 15 al 16, el pueblo elegido del tabernáculo que apostató se escondió en cuevas, montes y peñas para evitar la ira de Dios. Las cuevas y montes son organizaciones y denominaciones de Satanás, y las peñas son los pastores gentiles. De esta manera, Podemos ver que el pastor que ha recibido autoridad y palabras de Satanás es comparado con la piedra de Satanás. Por lo que necesitamos distinguir entre estas dos piedras. Y necesitamos encontrar al verdadero pastor, la piedra de Dios. Esta vez examinemos al ídolo figurativo. ¿Qué pensaban ustedes sobre los ídolos? creía que son las estatuas de buda o las estatuas de dangun o los ancestros fallecidos como ídolos pero será que en la biblia habla de estos ídolos los ídolos espirituales mencionados en la biblia pueden ser un poco diferente a los ídolos que hemos pensado para responder primero a la parábola de los ídolos los ídolos se refieren a falsos maestros, es decir, falsos pastores. En Deuteronomio capítulo 5, entre los diez mandamientos que Dios nos dio, se nos dice que no hagamos ídolos, que no nos inclinemos ni que sirvamos a los ídolos. Como bien sabemos, los ídolos físicos se refieren a las cosas que los gentiles en los tiempos del Antiguo Testamento hacían, de oro plata, madera y piedras y las adoraban. Sin embargo, en las profecías de la Biblia, los ídolos se refieren a ídolos espirituales, a los falsos pastores. Leamos la parábola en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. E hiciese matar a todo el que no la adorase. En Apocalipsis 13, versículo 15, hay ídolos, pero ídolos que hablan. Y todos los que no adoran este ídolo serán condenados a la muerte. Se refiere que las estatuas de Buda o Dangun. ¿Deberían hablar mecánicamente, poniéndoles unas pilas? No será así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es este ídolo? La razón por la que necesitamos saber acerca de este ídolo es porque en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, se dice que los que adoran ídolos irán al infierno, que es un lago que arde con fuego y azufre. ¿Alguna vez adorado? ¿A ídolos? ¿O no? Naturalmente, no adoramos ídolos físicos, pero si no conoce a los ídolos espirituales que aparecerán en el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis, podría convertirse en idólatra sin que se dé cuenta. Así que debemos averiguarlo. La característica de los ídolos físicos es que están hechos por manos humanas. Y no pueden hablar, oír ni ver porque no tienen aliento, pero son respetados y servidos por la gente. El verdadero significado de los ídolos espirituales que toma por prestado las características de los ídolos físicos son los falsos pastores que no pueden llevar a la gente a la salvación porque no tienen el aliento espiritual, la palabra. Sin embargo, son respetados y servidos por la gente. Específicamente explicaré la base del verdadero significado a través de la Biblia. En Abacú capítulo 2, versículo 18, se dice que un ídolo fundido es un falso maestro. En otras palabras, el falso pastor sin la palabra es comparado como un ídolo. Entonces, ¿por qué se compara a este falso pastor con un ídolo? Tiene algo en común este ídolo y el falso pastor. Leamos Isaías capítulo 41 versículos 21 al 24. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses o a lo menos haced bien o mal para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada y vuestras obras vanidad. Abominación es lo que os escogió. En Isaías 41, versículo 21, en adelante, Dios dice, presentad vuestras pruebas. La prueba se presenta cuando algo injusto le ha ocurrido. Si es un justo llamarlos ídolos, está diciendo que demuestre que no son ídolos. Los ídolos no pueden anunciar lo que ha de venir y no pueden traer bendiciones o ira. Pero la gente pensó que el ídolo haría algo y lo respetaron y lo sirvieron. Sin embargo, no son nada y sus obras son vanidad. Entonces, un falso pastor sin la palabra es como este ídolo. No puede testificar sobre los eventos futuros, es decir, la profecía. Y no puede traer bendiciones o ira porque Dios no está con ellos. La gente piensa que si servimos diligentemente al pastor, recibiremos bendiciones e iremos al reino de los cielos. Pero en realidad, este pastor no puede llevar a los santos a la salvación. Y es como un ídolo vano sin conocer los secretos del reino de los cielos, ni las parábolas, ni las profecías, ni las realidades que aparecieron según la profecía, dicen las cosas según sus propios pensamientos. Los falsos pastores que hacen de esta manera son la realidad de ídolo figurativo. Ahora que conocemos la realidad de las piedras y los ídolos figurativos, también podemos entender la realidad de las palabras en Daniel capítulo 2. Leamos Daniel capítulo 2 versículos 31 al 35. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Según la profecía de Daniel capítulo 2, una piedra cortada herirá al ídolo y lo desmenuzará. Y la piedra que hirió al ídolo formará un gran monte que llenará el mundo entero. ¿Qué significa esto? La realidad de la piedra en la primera venida fue Jesús, el pastor que recibió la autoridad de juicio de Dios. Entonces, ¿quién era la realidad del ídolo en la primera venida juzgado por Jesús? La realidad de la piedra cortada. En Mateo capítulo 21, versículos 42 al 44, cuando Jesús citó Salmo 118, versículo 22, les dijo a los principales sacerdotes y fariseos en ese tiempo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. En primer lugar, la realidad de la piedra angular en este versículo era Jesús, el pastor que recibió la autoridad de juicio en la primera venida. Y los edificadores que desecharon esta piedra fueron los escribas y fariseos que no creyeron en Jesús en la primera venida y lo condenaron como herejía. Jesús juzgó a los escribas y fariseos que eran los sacerdotes en ese tiempo con las palabras que recibió de Dios. Así que la realidad del ídolo que fue des desmenuzado por la piedra cortada fueron los escribas y los fariseos los pastores de ese tiempo. Entonces, ¿quién es la realidad de los ídolos en la segunda venida del Señor? En Apocalipsis capítulo 13 vemos una bestia con siete cabezas y diez cuernos que sube del mar. Y como ha escuchado anteriormente, la bestia figurativa son los que no entienden la palabra de Dios, es decir, los destructores. Estos son los pastores falsos que recibieron la autoridad del dragón y son la realidad de los ídolos, falsos pastores de Satanás. También en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 en adelante, hay bestia que sube de la tierra y en versículo 15, también hay ídolos que hablan cuando reciben el aliento de la bestia de la tierra. Es el ídolo de la palabra que hemos leído en la parábola anterior. Ahora bien, ¿podemos saber cuál es la realidad de este ídolo que habla? La realidad del ídolo que habla en Apocalipsis capítulo 13 no es como una estatua de Buda o Tangún que hablan, sino un falso pastor establecido en el tabernáculo del pueblo elegido. Entonces, ¿quién es la realidad de la piedra cortada que juzga en la segunda venida? Es el vencedor que recibió la piedrecita blanca en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. ¿Qué es el reino eterno de Dios como el monte que establece la piedra cortada después de juzgar a los ídolos? En la primera venida, Jesús juzgó y terminó con la organización de los falsos pastores como ídolos y creó el reino de Dios, el Israel espiritual. Pero, como lo sabrá cuando escuche la parábola de Israel más en adelante, el Israel espiritual llegará a su fin en la segunda venida del Señor. Entonces, ¿cuándo aparecerá el reino eterno mencionado en Daniel capítulo 2? Será revelado en el tiempo de la segunda venida del Señor. En la segunda venida, el vencedor que recibió la piedra blanca de Jesús para juzgar, juzgará y terminará con los ídolos, la organización de Babilonia. Y creará las doce tribus del nuevo Israel espiritual, el reino de Dios. Dios quien se fue, Jesús y el reino de los cielos estarán junto con las doce tribus del nuevo Israel espiritual. Por lo que este reino será el reino eterno de Dios que se establece después de juzgar a los ídolos. En Apocalipsis capítulo 15 habla de este reino como el templo del tabernáculo del testimonio donde todas las naciones vendrán y adorarán. Pastores y creyentes que están escuchando esta palabra, si el reino eterno que se creó después de juzgar a Babilonia apareció en esta tierra hoy en día, según la Biblia, ¿no le gustaría ir y pertenecer en este reino? Si escucha esta palabra hasta el final, la palabra se convertirá en el camino y le guiará a ese reino eterno. Hasta ahora hemos aprendido sobre los ídolos figurativos. ¿Pueden entender bien? Si el ídolo figurativo es un falso pastor, ¿quién servirá al falso pastor? Son los que practican idolatría. Entonces, ¿cuál es el significado espiritual de comer alimentos sacrificados a los ídolos? Eso significa comer la falsa doctrina del falso pastor. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 al 15, Jesús reprende al pueblo elegido del tabernáculo por comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Será que fueron reprendidos por compartir el alimento de homenaje ancestral? No es así. Reprendió al falso pastor por comer falsedades del falso pastor. Los que pueden testificar la realidad de todas estas cosas son los victoriosos que pelearon y vencieron contra la bestia en el lugar de los eventos de Apocalipsis 13. Hagamos una conclusión de la palabra de hoy. El monte figurativo se refiere a organizaciones como iglesias y templos. Y la piedra figurativa se refiere a la palabra de juicio y el pastor que ha recibido la autoridad de juicio. Un ídolo figurativo significa un falso maestro, es decir, un falso pastor. Y un adorador de ídolos espirituales es el que adora a un falso pastor. Y la realidad de las cosas sacrificadas a ídolos espirituales es la falsa doctrina del falso pastor, es decir, el conocimiento. La doctrina o las enseñanzas de satanás en la primera venida jesús juzgó y terminó con la organización idólatra de los falsos pastores con la palabra que recibió de dios y estableció el reino de dios en la segunda venida el que vence el grupo de satanás recibe la piedra blanca de juicio de jesús y juzga a la organización de babilonia y crea el reino eterno de Dios. Pastores y creyentes que están escuchando esta palabra, todos saben muy bien y han puesto su esperanza en el reino de los cielos. Por lo tanto, espero sinceramente que todos ustedes comprendan el secreto del reino de los cielos y entren al reino eterno creado después de juzgar a los ídolos de Babilonia. Hoy ha oído hablar de montes, piedras e ídolos figurativos. ¿Lo ha podido entender bien? Entendamos todos bien el secreto del reino de los cielos. En la próxima lección, escuchará acerca de sellos, trompetas y cánticos figurativos. El siguiente instructor dará una conferencia más interesante fresca y clara. Por favor, también escuche atentamente sobre el siguiente tema. Espero que escuche la palabra de Dios varias veces y la guarde en su corazón para hacer suyo los tesoros de Dios. Ruego en el nombre del Señor que todos los que escuchen la palabra se den cuenta de la parábola y la realidad del reino de los cielos y cumplan su esperanza del reino de los cielos y la vida eterna. Por último, a fin de que somos uno con Dios y Jesús y en la palabra, digamos... Somos uno en Dios y en Jesús. Somos uno en Dios y en Jesús. We are one. Vamos a orar. Santísimo Padre Dios, a quien le damos las gracias y la gratitud. Hoy. Con la gracia y el amor de Dios, hemos escuchado y comprendido la parábola del secreto del reino de los cielos y sus realidades. Le damos las gracias. Por favor, conceda gracia para que toda la familia de Dios que ha escuchado de esta palabra pueda recibir y disfrutar de las bendiciones del reino de los cielos y la vida eterna. Para aquellos que aún no han escuchado la palabra, ayúdanos a escuchar esta revelación lo antes posible. Por favor, trabaje para que el reino del mundo se convierta en el reino de Dios y se realice lo antes posible el mundo reinado por Dios. Le damos las gracias y lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar hasta el final. Hay que decidir si ser sellado por Dios y pertenecer a Dios o recibir la marca y pertenecer a Satanás. La profecía dice que en el tiempo de la segunda venida, al sonido de la trompeta, se reunirán los elegidos. En Apocalipsis 15 dice que al cumplimiento del Apocalipsis se canta el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Entonces, debemos conocer qué es este cántico. Sí, como ha podido ver en el video, la próxima vez estudiaremos sobre el tema de el sello, trompeta y canción figurativa. La hora es la misma que el día de hoy a las 10 de la mañana. Espero que puedan asistir y que podamos todos entrar a nuestro seno anhelado. El seminario en línea de Shinchengchi, el testimonio de las parábolas de los misterios del cielo y sus realidades, se transmite a través del canal oficial de YouTube de Shinchengchi Iglesia de Jesucristo en 24 idiomas. Si además del mensaje que escuchó hoy tiene más preguntas o consultas sobre Shincheonji, Iglesia de Jesús y su doctrina, comuníquese con nosotros al número que se muestra en pantalla. Le guiaremos en detalle amablemente. Vamos a terminar orando el Padre Nuestro. Y con esto terminaremos el seminario del día de hoy. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muchas gracias por su participación.